En 2007, Ian Williams acuñó en su página web graphicmedicine.org el término de medicina gráfica. ¿Por qué? Porque este especialista se dio cuenta que había suficiente literatura ilustrada que eh, trabajaba la temática de la medicina como para justificar que hubiera un subapartado dentro de los estudios literarios eh, ilustrados denominado medicina gráfica. Entonces, eh, decidí este año, en 2024, utilizar un concepto similar porque me di cuenta que habían suficientes cómics, novelas gráficas, libros ilustrados, álbums ilustrados, eh, obras del mundo fototextual, que trabajaban la temática de la migración de distintos ejes. Y entonces dije, ostras, pues hay suficientes ¿no? eh, libros como para plantearnos, sacar un término denominado migración gráfica, que básicamente tiene cuatro pilares fundamentales. Por un lado, empleamos este tipo de literatura ilustrada que emplea la hibridación entre el texto y la imagen con la temática migratoria, ¿vale? Todo lo que sean estudios literarios y temática migratoria. Por otro lado, las causas y las consecuencias derivadas de los movimientos migratorios, porque sabemos que hay diferentes motivaciones que llevan a las personas a migrar. Y es muy importante entender esta causística. Si no sabemos los orígenes, no podemos entender tampoco cómo hacer una recepción, una acogida idónea a las personas migrantes, sus necesidades, sus historias de vida, etc. Luego, el tercer punto sería colaborar, gracias a esta literatura ilustrada, a la construcción de una memoria colectiva o individual, pero una memoria histórica que recoja a las personas y las experiencias de vidas que han migrado. Y, por último, nos sirve también para formar a los futuros profesionales que van a trabajar con personas migrantes y que entiendan la necesidad de una formación específica en diversidad y migración. Por lo tanto, el concepto de migración gráfica englobaría estos cuatro aspectos. En este caso en concreto, os he traído una obra que considero que explica a la perfección lo que es la migración gráfica. Se denomina La Grieta. Recibió en el 2015 el premio eh, WordPress Photo, ¿vale? Y lo llevaron a cabo dos reporteros. Un reportero y un fotógrafo que se llaman eh, Carlos Espotorno y Guillermo Abril. El concepto es muy sencillo. En, les, en, les solicitaron que hicieran una serie de fotografías y reportajes de todas las diferentes fronteras del espacio europeo Schengen. Y a lo largo de tres años consecutivos hicieron fotografías tanto pues de la frontera que tiene España en la ciudad de Melilla, en Lampedusa, en el caso italiano, en Polonia, tanto en el norte como en el sur, para poder ver pues cómo es la frontera con la ciudad de Kaliningrado, que es un territorio ruso que hay al norte de Polonia, pero también en el sur. Luego en los Balcanes, cómo estaban entrando personas migrantes, ¿no? A través de Hungría, Croacia, Serbia, etcétera, Así como en Finlandia, que sería lo más alto que tiene Europa ahí en el pleno Ártico una frontera y como aparece gente eh, de lugares tan diferentes como Camerún y Afganistán compartiendo un coche y coche que abandonan en la frontera y entran en territorio finlandés. Como os digo, es una obra que engloba. Todos los conceptos de la migración gráfica, además, es una obra que es absolutamente indispensable para formarse en cuestiones migratorias y conocer las diferentes causísticas y considero que es una obra que puede ser de vuestro interés y os invito a que la leáis y que empecéis a interesaros por la migración gráfica.